Papi Zorro entrando en su parroquia sagrada. Meterno Papi Zorro calentando motores para impartir una semana más la misa más esperada. La misa de Padre Zorro. Pero antes de comenzar, comprobación de toretes, 1, 2, 3. Vamos, equipo. ¡Activo! Hasta los huesos. Las cuerdas vocales más calientes que tú yendo a su casa a ver una peli. Guiño, guiño. Bueno, señores, una semana más con este videojuego que consiste en comentar los horrores más horrorosos de nuestra querida comunidad business que no se calma. A continuación, en este capítulo... La cosa es que han creado un plato de televisión business, el powerlifting para lo pequeño que es, acumula una cantidad de horrores que es preocupante. Tu novia se duerme y aparece Juan Faro en sueños. Y linda, linda, linda. Soy el Macarenas y como vivo del aire, vivo de la espiritualidad, pues me puedo permitir donar. Y a esta semana la vamos a titular algo así como, déjame pensar, Dinamitas y Macarenas y el Fitness TV. Y esta semana, señores, le vamos a dar un 7 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Viene más tranquila, viene más sosegada, viene más calmada, porque llevábamos dos semanas consecutivas con un 10 sobre 10 en nivel de monstruosidad. Y el universo nos ha dicho, oye, o os calmáis o cerramos sesión. El universo le ha pedido a la comunidad fitness que se calme una semana más con ese nivel de monstruosidad y cerramos todos aquí sesión. Vale, señores, y sabéis perfectamente cómo funciona esto, por lo cual comenzamos con los entrantes, que tenemos muchos, muy variados, muy sabrosones, y vais a calentar bien el cuerpo para cuando lleguen las curvas. Noto, percibo que hay un poco de tensión en el ambiente, como cuando quedas con una bella damisela con la cual llevas semanas hablando de temas así un poco subiditos de tono y tú ya sabes que cuando la veas, me cago en la leche bendita, ¿eh? Y estás con ella y dices, vamos a quitar esta tensión cuanto antes. ¿Te quieres calmar? ¡Cálmate! ¿No os ha pasado alguna vez dos semanas hablando con una bella damisela, la conversación, bueno, a unas temperaturas que ni el infierno? Y claro, luego la ves y... Y es que vas como vas, vas sin sangre ahí en la cabeza. ¡Cálmate! No hay un reparto equitativo de la sangre en esas circunstancias. Se localiza todo ahí y vamos medio mareados ahí, macho. Vamos por instinto, ¿sabes? Vas así en plan de que no te caes porque llevas toda la vida andando. Pero si no, te caerías. ¿Te quieres calmar? Vale, toda esta presentación para deciros que noto tensión en el ambiente. Noto que estáis esperando algo. ¡Vamos, Pico! ¡Di tu frase! ¡Atal! Señores, esto tiene que acabar ya, ¿eh? De verdad que esto se nos está yendo de las manos. Estáis putamente ansiosos toda la semana poniéndome la cabeza como un campanario, macho. Me habéis dicho que se os ha pegado como la típica canción esta de verbena, ¿no? La típica canción de verano pegadiza. Yo cuando iba a la verbena de joven había una que era buenísima, que era la canción de la mayonesa, que decía algo así como que bate el chocolate. Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Como veis, soy youtuber porque cantante me muero. Me muero de hambre. Os la voy a poner, ¿eh? Que bate el chocolate. ¡Dios! Toda mi infancia en una canción, macho. Pura nostalgia aquí. Con esta canción iba yo a las verbenas con las chavalas, que era, yo era el terror de las nenas, os lo juro. De verdad, que yo iba enfrascado así, que bueno, bueno, bueno. Estas canciones no las sacan hoy en día. Los mozos en las verbenas ya no vais con esta motivación en el cuerpo. Yo con esta canción no tenía límites. La cosa es que estáis completamente enganchados, como si fuera esto la canción del verano, y ya hay un zorrete por ahí que se ha creado una cuenta de YouTube que se llama Antel. Tenemos ya la cuenta creada de la carne de Pico de Oro y ahora tenemos la cuenta de Antel. Señores, se pueden calmar. Pero lejos de acabar aquí, en un directo de Auronplay, apareció esto. Señores, estamos en plena oleada de esta moda. Por favor, calmaos. Pero señores, os dije que no molestarais al médico fitness. Muchos de vosotros no os habéis aguantado y habéis ido a su perfil a escribirle apta. Y os está metiendo un bloqueo. Os está metiendo en el congelador con Papi Zorro, que por cierto, yo sigo bloqueado. Estamos ahí todos juntos en familia en el congelador de el médico fitness
Abdel. Señores, lo que pasa en la parroquia se queda en la parroquia. No vayan a molestar al médico Fitness, que está ya con la piel muy sensible ya. Está inflamado ya. Y vamos a enlazar magistralmente al médico Fitness con el siguiente enlace, que es el Macarenas, que bueno, que es otra persona venerada, aclamada aquí y que nos ha hecho disfrutar de grandes momentos. Nunca olvidaremos el baile ese que se marcó en un descampado. Vale, pues esta semana vuelve a la palestra. Si tú creías que el médico Fitness te regalaba una sonrisa del laboratorio, tenéis que ver la sonrisa de este. La del médico Fitness es de laboratorio, es más falsa que el amor de ella. Pero la de este da puto miedo. Por mi parte, yo voy a donar el 100% de los beneficios que obtengo al proyecto solidario Caribu Sano. El zorrón del Macarenas estaba intentando vender algo para no perder las buenas costumbres y estaba utilizando el comodín donación. Tú si quieres apelar al corazón de la gente y sobre todo al bolsillo, comodín donación. Todo lo recaudado será para donar. Entonces la gente dice, hombre, ¡qué buena persona! Además, como te digo, si lo haces desde este link especial que tienes aquí, a mí me dan una comisión y el 100% de los beneficios que obtenga los dono al proyecto solidario Caribu Sana, con el que ayudamos a niños y niñas de Nairobi a que tengan acceso a educación y comida. Soy el Macarenas y como vivo del aire, vivo de la espiritualidad, pues me puedo permitir donar todo lo recaudado. Macarenas, llevas ya unas cuantas de estas, ¿eh? Te vamos a hacer como Hacienda, te vamos a llamar a la puerta a finales de año y te vamos a decir, enséñanos la cuenta. Es que ya lleva varias diciendo, esto es para donar, chicos. Comprad, que es para donar. Macarenas, enséñanos la cuenta, ¿eh? Porque está siempre con lo de donar, 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 donar. Y queremos ver si es verdad, zorrón. La cosa es que él, mientras se comunica en la historia, lleva los ojos como excesivamente abiertos, ¿no? Es como si se hubiera comido la seta equivocada. Bueno, la cosa es que por alguna extraña razón que desconocemos aquí, aparte de llevar una excesiva apertura de los periscopios, en el momento que él dice o habla o menciona lo de donar, se activa algo en la cabina de control y automáticamente nos mete una sonrisa, pero que da miedo. Os dono al proyecto solidario Caribu Sana, con el que ayudamos a niños y niñas de Nairobi a que tengan acceso a educación y comida. Pero es que además es una sonrisa como con lag, ¿no? Él piensa, bien, dentro de mi plan sin fisuras, si comento lo de donar, apelo al corazón de las personas y genero ternura. Pero si encima, después automáticamente le regalo una sonrisa, plan perfecto. Entonces él está hablando, está comunicando y dice, bueno, sí, chicos, esto es para donar a los chicos, a los niños de África. Le da ahí como un lag de repente. Señores, yo con este hombre no me monto ni en un ascensor, ¿eh? Vamos a ver qué echan en Instagram. Vale, señores, más cositas. Vosotros sabéis que cada vez que ocurre algo en la comunidad Fitness y es digno de ser traído aquí a la parroquia, pues existe el meme de Papi Zorro comerá carne. Un meme que os encanta, que lo estáis explotando a diario y no os cansáis. Señores, no os cansáis, no tenéis fin. La vida es una lenteja, o la toma o la deja. La vida es una lenteja, o la toma o... En un principio el meme era así, pero menos mal que aparecieron ciertos zorretes preocupándose por mi salud y empezaron a decir que a este paso Papi Zorro morirá de colesterol. ¿O es que nadie piensa en la salud de Papi Zorro? Pues fue decir eso y la red neuronal esta que nos controla y que controla los nudes que le mandas a ella, pues detectó la palabra colesterol y Danacol, y a mis torretes le empezaron a poner publicidad de galletas para reducir el colesterol en el vídeo. Señores, esto se está yendo de las manos. A ver, ¿qué te he hecho un lío mental? A raíz de que vosotros dijerais lo de colesterol, provocasteis que yo lo dijera en un vídeo añadiendo lo de Danacol. Y la inteligencia esa que nos controla, que nos escucha, detectó esas palabras, entonces ha empezado a reproducir en mis vídeos galletas para reducir el colesterol. ¿Te estás enterando o no? Es que me cago en la puta, a mí me da miedo esto. Van a sacar que si Danacol, que si galletas para reducir el colesterol, que si Actimel, que el Actimel vale para todo.
y charcuterías, es que a este paso la sacan. ¿Sois conscientes que vuestra activación y vuestro buen hacer con este meme ha cambiado el curso del destino? Vale, chicos, hablando de destinos, vosotros sabéis que este canal en el pasado ha sido cruelmente atacado por los haters, pero sin piedad. Me pegaban aquí los insultos. La cosa es que los insultos pegaban aquí como si fuera el agua contracorriente, pero seguíamos nadando con fuerza. Y encima hemos creado posiblemente la mejor comunidad de YouTube, o por lo menos la más activa. Anteriormente ya nos han verificado con el rap de Papi Zorro, un rap que es muy sabrosón. Valor, valor, valor. Ey, Papi Zorro que entrando en escena, probando comprobación de zorretes activos. El calvo, YouTube tiene comentaristas, no pueden frenarme. El fitness, tres salseo y pico de oro, come carne. Pero es que esta semana han puesto un escalón más, creando el videojuego de Papi Zorro, que no te engaño. Pico de oro, el videojuego, empezar by Bibi Renremoto. Madre mía, qué nombre. ¡Activo! Brutal. Piruletas no se cogen. Carne se come. Cupón se come. Carne se come. Carne se come. Las piruletas no se comen porque representan las sustancias prohibidas. Carne se come. Más 5, 100% a ti. No. Carne para arriba, para arriba. Que pegue, que pegue. 100% a ti. Padre Zorro está orgulloso. Chavales, nos estamos pasando la comunidad fitness, me cago en la puta, un videojuego. Vale, señores, siguiente entrante. Esta semana no ha sido muy dura, pero hemos acumulado una cantidad de entrantes como para parar un tren. Y llevábamos unas cuantas semanas sin traer a nuestro empotrador de confianza, al cuidador oficial de todas nuestras novias, el gran Juan Faro. ¡Échamelo! Y ocurrió esto. Nuestro empotador de confianza subió una historia donde señala lo siguiente. Él se estaba comunicando con un seguidor suyo, le estaba pidiendo como el teléfono, ¿no?, para ponerse en contacto con él, pues para mandarle algún tipo de premio por un sorteo o lo que sea. Y le dice el muchacho, con toda la inocencia del mundo, sin saber que se estaba metiendo en la boca del lobo, le dice: te mando el de mi novia, porque en mi pueblo no hay cobertura, pero bueno, sí fibra para la PS. A lo cual nuestro empotrador señala lo siguiente: te fías mucho dándome el número de tu novia. Y emoticono de un demonio. Señores, no le podemos poner encima facilidades a semejante semental. Juan Faro está destinado a estar con todas nuestras novias, nos guste o no. De hecho, yo cuando conozco a una bella dama, lo primero que hago es preguntarle: ¿has estado ya con Juan Faro? Me dice no. Le digo, bueno, pues vamos a quitarnos este trámite cuanto antes. Tarde o temprano vas a estar con él, yo prefiero quitarme esta angustia ya. Juan Faro va a estar con tu novia, vivas donde vivas. Y tú ahora dirás, sí, claro, pero si estoy todo el día con ella, no va a poder estar con ella, porque estoy yo presente físicamente. Señores, parpadeas y llega él y dindan, dindan, dindan. Parpadeas y aparece él. De hecho, voy a llegar más allá. ¿Vosotros conocéis la leyenda, bueno, las películas de Freddy Krueger? Las películas de Freddy Krueger eran unas películas de mi época, cuando iba yo montado en un triceratops, que consistía en un tío que mataba a la gente en los sueños. O sea, si tú te dormías y aparecía Freddy Krueger, que tenía un guante ahí que daba un miedo de la hostia, y te mataba en sueños. O la leyenda de Juan Faro es igual, tu novia se duerme y aparece Juan Faro en sueños y dindan, dindan, dindan. No dejen dormir a sus novias. El próximo capítulo os contaré otra leyenda. Si te pones delante de un espejo y dices tres veces Juan Faro, Juan Faro te... ¡voy a tope! Señores, presiento que vuestro cuerpo ya está entrando en calor, pero continuamos con los entrantes. Y el siguiente es un meme. Hay una cuenta de Instagram de un zorrete que se llama Spanish Gym Memes y ha creado una perlita que te vas a cagar. Si te vas a las historias destacadas y ves aquí una que pone Simpsons, mira. Bueno, esta ya. Primera parida, el Barto, el Zorro. Yo no sé de dónde sacan mis caras, ¿eh? ¿De dónde? Es que yo no recuerdo de qué foto es esto. ¿De dónde han sacado esta cara, macho? ¿Es que no encontráis extraño lo que dice Stacy Malibu? Pues la que dice algo muy extraño es Miss Stacy. Vamos, equipo. ¡Activo!
Y como es tradición en la misa, casi todas las semanas os traigo un clon de esos que tengo esparcidos por el mundo. Mis zorretes ven un calvo con barbas y automáticamente, papi zorro. Y habéis dicho que se parece a mí. Y tengo que reconocer que de perfil un poco sí. Vale, señores, último entrante y este ya es bastante horroroso. Aquí ya aparece alguna torcha. Y pasamos a la perlita más brillante de la corona. Y aquí comienzan los horrores, porque tú puedes pensar que los horrores están como agrupados en el núcleo de la comunidad fitness. Y esto es mentira, se extienden. Supongamos que este es el núcleo de la comunidad fitness y luego tiene los barrios colindantes, que un barrio puede ser el barrio del powerlifting. Y tú dirás, el powerlifting es un deporte muy noble, tiene pecho banca, tiene sentadilla, din-dan, din-dan, tiene peso muerto. Sí, pero hay una cantidad de horrores ahí que asusta. El powerlifting, para lo pequeño que es, acumula una cantidad de horrores que es preocupante. Y esta semana ha ocurrido algo. Somos la única comunidad que tenemos la capacidad que con una sola historia se prepara la de Dios. Y ya sabéis, señores, que yo muchas veces intento apaciguar las aguas. Soy como el pacificador, el muro de contención para calmar a esta comunidad que no se calma. El que la ha liado es un calvete y además es zorrete, es hermano vuestro. Es un levantador destacado del powerlifting que se llama Rubén Castro. Y estaba haciendo como preguntas y respuestas y ocurrió lo siguiente. Como llegué tarde y no pude capturar el material suficiente, vamos a tirar del vídeo de mi amigo Edu, donde tiene la historia que digamos que desató el caos. Y es que es una tontería, le preguntan cómo elegir una federación, primera competición. Y Rubén Castro señala lo siguiente, sencillo, no usas química AEP o IPF, usas química la que más te guste de las demás, que se supone que no hacen controles. Entonces él señaló esto, que a mi parecer es una respuesta como muy simple, sin maldad alguna, no tiene ninguna maldad esta historia, pero ustedes saben que estamos en el 2021, redes sociales y la antorcha que se saca rápido. Porque lo que ha ocurrido es que hay mucha gente que compite en estas asociaciones y no utilizan mandanga, pues le han dicho, Rubén, cálmate, porque como que ha dado a entender que todo el mundo que participa en estas asociaciones pues va con gasolina súper. Entonces le han dicho, Rubén, cálmate, que yo voy limpio y participo en estas asociaciones. Entonces vuelvo a repetir, la respuesta es muy simple, pero es que él seguramente ni se imaginó la que se iba a liar. Simplemente yo lo interpreto como que ha querido señalar que como en estas no hay controles, pues digamos que si tú vas limpio y aunque no todos utilicen, si utilizan un 20%, contra ese 20% tú estás en desventaja. Entonces como que ha querido separar, ¿no? Si vas limpio, vete aquí, que se hacen controles, y si no vas limpio, pues vete a esta, que nos hacen controles. Pues ya he preparado una porque Edu la ha hecho vídeo, mi amigo Strongman Ferrer ha hecho vídeo de lo sucedido, y le dedicaron 27.000 historias al pobre calvete. Que yo de corazón no veo maldad a la respuesta esta, pero es que la gente está toda loca. Bueno, señores, llegamos al punto álgido del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. ¡Ole! El dinamita, el venerado y aclamado, respetado, idealizado y yo no se me ocurren más cosas. Dinamita. Hola, ¿qué tal? La persona que rompió molde en la comunidad fitness, ¿no? El típico dicho que se dice, se hace camino al andar. La comunidad fitness era como todo matorrales y él como que nos hizo el camino. Tú nos marcas el camino, dinamitas. El dinamita comenzó en el trasterillo de su casa con unos pelos que parecía el actor que interpretó a Mark Zuckerberg en la película de la red social. Una película que te recomiendo. Empezó en el trasterillo ahí con esos pelos a lo Mark Zuckerberg y acabó comprándose el casoplón de sus sueños. Durante este proceso de trasterillo a casoplón de sus sueños, digamos que este señor ha tocado todos los palos, ha montado un congreso, los webinars, que por cierto, a mí la palabra webinar me da como hambre, me recuerda a galletas, ¿no? De estas que untas con la leche. Webinar. Ha inventado un congreso, los webinars, aplicaciones y hasta montó un gimnasio. Y tú estarás pensando,
ya no puede crear nada más. El dinamita siempre puede más. El dinamita es un tío que no conoce lo que es la procrastinación, ni siquiera conoce lo que es el descanso. Él no conoce lo que es echarse un rato en el sofá. Es un tío que se levanta a la hora que se levante y él directamente a emprender. Tú estás viendo la tele, él está emprendiendo. Tú te estás duchando, él continúa emprendiendo. Ser la competencia del dinamita mentalmente tiene que ser muy exigente porque tú paras a comer y él sigue emprendiendo. La cosa es que creíamos que habíamos visto todo, que no podía superarse a sí mismo hasta que nos presenta un plató de televisión. ¿Y si te digo que hemos montado la mayor locura dentro del mundo del fitness? ¿Y si te digo que hemos montado un plató de televisión para esto? ¿Y si te digo que todos los emprendedores, entrenadores, nutricionistas van a aprender a lanzar sus proyectos con lo que hemos preparado? ¿Y si te digo que es totalmente gratis solo esta vez? ¿Y si te digo que lo tienes deslizando? ¡Entra! ¿Y si te digo que somos unos turras que aparecemos desde las catacumbas, que llevamos toda la semana metiendo esta publicidad? ¿Qué te ha salido, zorrete? Sé que te ha salido esta publicidad. Toda la semana poniéndonos la cabeza como un campanario. La cosa es que han creado un plato de televisión fitness para impartir docencia de cómo petarlo en las redes sociales. Se llama Evento Despega. Conoce la ruta para lanzarte, entre comillas, no vaya a ser que alguien se lance, ¿no?, ahí literalmente, al mundo online con un producto o servicio como profesional de tu sector. Siempre que llego a esta parte de la misa tengo ya la garganta cascadísima, por pegar tantos alaridos. Continuamos. Sin experiencia previa en marketing, sin seguidores en redes sociales y compatible con tu actividad actual. O sea, sé que le vale al que tiene 27 seguidores o al que tiene 27.000. Y digo yo, si vale cero y está regalando algo, porque tienes que engatusar con este juego de la persuasión. Pero bueno, yo qué sé, cosas del dinamitas. Asterisco, es para ti si aún no tienes nada creado o si quieres mejorar los resultados que ya tienes. Dejando claro que es apto para todos los públicos. Incluso le puede valer, yo qué sé, a Mark Zuckerberg, por ejemplo. Bueno, aquí nos enseña los directos, los días, el candado ahí bien puesto como en el corazón de ella y os quiero enseñar una cosita. ¿Quiénes somos para poder ayudarte? Somos David Marchante y Miguel Camarena, ambos graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y expertos en marketing online. Vamos a ver, esto del marketing online a mí me explota. Presupongo que habrá titulación reglada, titulación oficial sobre marketing online. Presupongo. Que ellos la tengan, lo desconozco. También presupongo que habrá 27.000 cursos de marketing online. Los típicos cursos que puedes pagar, te enseñan cuatro trucos, los embudos mágicos de venta y ya, pues bueno, ya eres experto en marketing. A mí esto de experto en marketing online es como utilizar el bagaje que tienen las redes sociales, ¿no? ¿Qué te quiero decir con esto? Que esto del marketing online, pues no sé hasta qué punto pues está bien que lo digan, ¿no? Quiero decir, aquí dejan bien claro que están graduados en Ciencias de la Actividad Física, lo cual me parece perfecto, pero luego se sacan el comodín expertos en marketing online. Pues no sé. Como bagaje presenta, ambos llevamos desde 2013 haciendo crecer nuestros proyectos online por Sposip y Macarenas. Y lo que está claro es que a estos dos señores ya nadie les para con un plato de televisión. Te van a sacar esto y a continuación te van a sacar 50.000 cosas. Señores, esto va a ser una epidemia, ¿eh? Acuérdense, de aquí al infinito van a salir nuevos anuncios, cursos, congresos, webinars, ahí como las galletas. Todas las semanas. Se trata de un evento en el que queremos contarte absolutamente todo lo que necesitas para reinventarte en 2021. Señores, por culpa de ese plató de televisión nos van a poner la cabeza como un campanario. Acuérdense. Y chicos, me piro, que ya tengo la garganta cascadísima. Necesito descansar, necesito unas vacaciones. Pero en esta comunidad es imposible. Yo tengo ya claro que no voy a tener vacaciones el resto de mi vida por ser el comentarista oficial. Chicos, muchísimas gracias por cumplir una semana más y no fallar con Papi Zorro. Y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.